Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí, las van a tener por allá abajito. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son súper bienvenidos a hacer esas pequeñas cosas. Si son novitos por acá, están pasando la primera vez por acá y se quieren quedar para tener más contenido de lo que es Abel, ya en el canal ya tenemos un montón, así que si quieren tener más contenido futuro, se pueden suscribir a este pequeño canal, le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, también tiene ahora una nueva opción para los nuevos y los viejitos, que pueden apoyar el canal monetariamente con el botón de unirse. Ustedes pueden apretarle a ese botoncito, les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada nivel de esos tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar el canal de esa manera, lo pueden hacer y a cambio tienen un beneficio dentro del canal. Y nada, sino de la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dejando su dislike. Si un dislike ayuda, si me ponen en los comentarios por qué motivo lo están dejando, si es por el visual, que se ve así, bueno. En el canal saben que ahí está el copyright. Bueno, para evitar bloqueos utilizo esto, ya que este video estaba bloqueado. Así que nada, con esto me evito el bloqueo. Nada, eso, para que ustedes puedan ver el video reacción. Así que nada, vamos a comenzar con este video que se estrenó hace unos días. Perdón que no reaccioné antes, voy a tratar de traer los temas así en esta semana, los que trajo este álbum nuevo. Así que nada, vamos a darle play a este que es Abel Pintos, Camila, De Mí, se llama De Mí Contigo, video oficial. Dije no estuvo bien y de pronto comprendí que nada es casualidad. Tú te apareciste en el momento exacto y el lugar. Bueno, Camila, me lo habían pedido. Que una canción, me pidieron coleccionista de canciones, porque lo tengo en la cabeza porque siempre me acuerdo, pero cuando empiezo a reaccionar me olvido de todos los que tengo que reaccionar. Soy así, chicos, perdón. Pero será la misma coleccionista de canciones de Camila, capaz que hay otra banda que se llama Camila y estoy equivocado. Pero bueno, me acuerdo de eso que me pidieron coleccionista de canciones y otro tema más, pero ese no me lo puedo acordar. Solo quiero dejarte una parte de mí que venía escapando de quedarme quieto en algún... Qué lindo, ¿eso es real? Jodeme que saca en Argentina y me rajo un tiro. Se ve espectacular eso, chicos. Se ve muy lindo. Y está en blanco y negro, imagínense en color. Lugar. Todas las personas que conozco se equivocan y lo han hecho igual. Y me encuentro ahora explicando lo que hice por amor. Esperando que me entiendas, me perdones, por favor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de mí. Existo y vivo solo por tener tu amor. Cambio todo lo que tengo por un poco de tu claridad. No me gustan tan simples las cosas y esa es la verdad. Pero nunca quise provocarte así tanto dolor. Uy, qué bueno, qué buena esa escena. Qué bueno, ya en un momento iba a decir que bueno se ve eso cuando iba caminando y las piedras se iban levantando, iban tomando así, se veía muy bien. Y wow, ahora creo que el visual está siendo muy bueno. Bastante, por así decirlo, simple. Me refiero a simple con cosas pequeñas cosas como una roca flotando y un chico ahí. Y se ve espectacular, me gusta muchísimo. Y creo que la magia se lo da también el blanco y negro. Creo que si hubiese sido color hubiese sido súper distinto. Y le encontraron la beta. Está muy lindo el visual. Pero muy. No estoy aquí para ser tu enemigo. Deja una parte de mí y la huella que estaba se deshace. Uf, qué buena esa escena. Uy, mierda. Qué bueno ahí el... Súper bueno el pibe. Ser tu enemigo, quiero una vida y que vivas con
Esos falsetes que hace el desgraciado son muy difíciles. Y canta en un montón de lugares con bastante falsete. Mierda, es bastante bueno. Quiero saber sus otras canciones. El visual lo estoy amando completamente, les juro, estoy amando esto, me gusta muchísimo. Espero que sea real. Ahora me dicen, no, era un chroma key. Y no, yo creo que no es un chroma key, es, no sé dónde es igual. Quiero saber dónde carajo es. ¿Eso es en Argentina? Quiero ir a ese lugar, por favor. Oh, mierda, mierda, mierda. Miren esa escena, esa toma, no sé, calidad 100%, chicos. Esa toma es genial, es genial. No sé, ya me habían atrapado con esa toma así de abajo hacia arriba con la roca ahí flotando. Wow. Qué buen visual. Dice algo, no pensé que iba a decir algo en el final. No decepciona, Abel nunca decepciona. Todas las canciones que ha reaccionado, creo que no hay una que yo diga, esta está como media. No, creo que tiene. Introduce en cualquier género. Es muy camaleónico, súper camaleónico. Su voz le da para eso, justamente porque hay voces que no da para ser tan camaleónico. Musicalmente, me gusta muchísimo la colaboración acá. Sus voces sonaban muy, pero muy bien juntos. La canción es hermosísima. El videoclip, creo que personalmente es uno de los mejores videoclips que vi de él. Visualmente me atrapó muchísimo. Con cosas bastante, como dije, simples, por así decirlo. El visual es genial. El visual es tremendo, me gustó muchísimo. Linda letra la canción. Buenas voces los dos, porque tienen hermosísimas voces. Quiero saber un poco más de Camila en este caso para ver qué me tienen para ofrecer ellos. Me dejan los comentarios, los links, si tienen alguna canción que digan, esta canción reacciona, por favor. Así lo puedo reaccionar. Y nada. 10 de 10. Señor, señora, no puedo ponerle menos. Es una tremenda canción. Espero que tenga mucha recepción porque es súper bonita la canción. Súper bonita. Todo, todo, hasta ese mínimo detalle. Porque ese agarrar la roca en el final es como. Pude haber terminado así, pero. Dejar esa huellita ahí quedó muy bueno. Eso de tratar de dejar algo en alguien que te recuerde por esas cosas está buenísimo, me gusta esa esencia que tenía la canción, así que coméntenme qué les pareció a ustedes, qué puntaje le ponen, por qué le ponen ese puntaje y nada, qué les pareció el tema, me encantó, así que nada, un abrazo enormesísimo por ustedes, espero que estén mega bien, recuerden que Abel tiene lista de reproducción, la pueden chequear para ver qué temitas tiene y qué reacciones hemos hecho, así que después me despido.